tardes. Se oye fenomenal, ¿no? Que siempre que hablamos del micrófono de Trocadero, pues se oye fantástico. Buenas tardes y bienvenidos una tarde más al Foro de Encuentros con la Cultura. Tenemos con nosotros por cuarta vez a Marta Robles, que esta vez ha dejado aparcado, bueno, está de vacaciones, su detective Roures, que ha venido en anteriores ocasiones a presentarnos esa trilogía. Y de nuevo la tenemos aquí con nosotros para presentar una obra que está funcionando, bueno, como un tiro, que es Pasiones Carnales. Imaginaros cómo la historia se puede cambiar de un momento a otro. Las pasiones, la carne, o como ella dice muchas veces, ¿no?, en el prólogo, y cita a Oscar Wilde, ¿no? Todo en la vida trata del sexo, menos el sexo que es poder. Pues esta historia en la que ha buceado durante 12 siglos ha hecho un análisis exhaustivo de la historia, en la que ha mezclado por un lado pues lo que es historia, luego están sus diálogos y su imaginación, en la que pone a los personajes a dilucidar un poco cómo serían las escenas, y por otro lado está la historia de cantidad de citas que hace dentro de las citas de los libros de la historia de España. Un trabajo que va desde el rey Rodrigo, que todos le teníamos como, bueno, el último rey visigodo, tal, y resulta que es el primer violador de la historia, que cuando Marta nos lo cuente os vais a enterar. Y de ahí llegando hasta Alfonso XIII. O sea que hace un largo recorrido en 24 capítulos que dura el libro, que os lo vais a beber, porque es que no puedes dejar de leerlo, es una cosa detrás de otra. Y bueno, no os voy a desvelar más porque nos lo va a contar ella ahora todo. Marta, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, sabes que estoy encantada de estar contigo y de estar aquí en Trocadero, y que me hace muy feliz de hablar de ella de nuevo, así que muchísimas gracias por recibirme. Y como vamos a hablar de reyes, yo solo voy a hacer un inciso. Siempre dijimos, ¿os acordáis de un rey que hemos tenido en Marbella que se llamaba Pablo Ráez? Bueno, pues nuestro querido Pablo Ráez, que para mí es uno de los reyes que ha nacido solo, dijimos que iba a tener, aunque se fuera, que lo tenemos ahí arriba en el cielo, siempre iba a tener nuestra fila cero. Y ahí tenemos hoy a su madre estrenando, a Rosa, su fila cero. Y yo pido un aplauso para este hombre que tanto ha conseguido, que se done la médula ósea, y está aquí tanto su hermana Esther como su madre Rosa. Haciendo este simple inciso que a los reyes de verdad también hay que nombrarlos. Marta, cuéntanos, ¿cómo combinas estos 24 capítulos en esos tres niveles tan diferentes? Bueno, os voy a contar un poco cómo es la génesis de esta historia, si te parece. Sí. Porque después de esos tres casos tan duros de detectives Roures, que de verdad me dejaron un poco tocada la tripa y el corazón, porque eran de verdad muy comprometidos, pensé que tenía que hacer una breve pausa. Incluso en la escritura, no pensaba abordar otro tema. Y entonces, en una conversación de café, ¿sí?, con la directora de Espaza, con la Rosa Semprún, empezamos a hablar de un libro que se publicó en México, que se llamaba precisamente Arrebatos Carnales, que a Ana Rosa le había divertido mucho porque a través de dos o cuatro personajes recorría algún periodo de la historia de México. Entonces, cuando a mí me lo contó, me pareció apasionante, porque yo siempre he pensado que la pasión es lo que mueve el mundo, las pasiones carnales es lo que mueve el mundo, y en definitiva nos damos cuenta cuando escarbamos y buceamos en las historias y recuperamos todos esos datos que nunca nos han contado y que en general nos han querido ocultar. Y entonces dije, bueno, pues a mí me gustaría hacer una cosa, me gustaría hacer la radiografía de la historia de España, pero desde que se empieza a poder considerar a España como tal, o sea, desde Rodrigo, desde el último rey visigodo, que ya empezaba a ver un poco de España, hasta Alfonso XIII, ¿no?, justo antes de la República. Y Ana Rosa me dijo, mira, qué fascinante, qué bien, qué buena idea.
y el día que me fui, luego ya lo voy a hacer. Y cuando decidí que lo iba a hacer, digo, pero ¿en qué me he metido yo? ¿En qué me he metido yo con la cantidad de reyes que hay durante distintos periodos de la historia de España, la cantidad de hijos legítimos y ilegítimos, la cantidad... Que amalgamar todas esas historias, ¡qué trabajo, Marta! Claro, entonces, todo eso de pronto me quedé casi en pura zozobra y dije, no sé por dónde voy a ir ahora. Y hablé con mi querido amigo Juan Eslamagalán, que es probablemente la persona que yo conozco que mejor cuenta la historia de esa manera tan cercana, llena de datos, pero llena de anécdotas también, humanizando a todos los personajes. Y me dijo, léete un libro que está descatalogado mío, que hice hace no sé cuánto tiempo, de los tropecientos mil que tiene, que casi ha sido tanto como si no. Y digo, bueno, pues nada, lo voy a buscar, busco el libro en cuestión y empiezo a ver el sexo de las monjas, el sexo de los curas, y digo, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago con esto? Empiezo a mirar el hilo y empiezo a recuperar algunos personajes con alguna historia curiosísima. Ahí empiezo a tomar notas y hago la estructura de 24 capítulos de la historia de España. Ya metida en esto, digo, ¿y cómo me voy a abordar todo esto? Bueno, pues a partir de ahí, todo fue una locura, Amparo. Fue una locura porque realmente he manejado más de 100 libros, hemos visitado archivos, y digo hemos porque he tenido una buenísima documentalista que me ha ayudado muchísimo, sin la cual no hubiera sido posible hacer este libro, que buscaba lo que yo le pedía. Ajá. A veces le pedía imposibles. Y bueno, pues quise empezar por esta historia, la de Rodrigo. Pero antes de empezar decidí yo hacer una estructura literaria un poco compleja, que sustentara de verdad esos 24 capítulos y la historia que quería contar, para que la gente se enamorase de eso que yo le iba a contar capítulo a capítulo. Uh-huh. Entonces hice una estructura literaria un poco compleja, que es un ensayo novelado en el que se determina perfectamente dónde está la leyenda, porque sobre todo en los siglos más tempranos es muy difícil certificar los datos, uh-huh, porque hay demasiados vacíos, distorsiones en los cronistas y otras circunstancias que hacen que no sea fácil determinar si son ciertos o no. Ajá. Entonces establecí una parte que era la leyenda, otra parte que era la historia pura y dura, con esos datos perfectamente contrastados e innegables. Y luego, tu imaginación. Esa parte que tú decías, que es la parte de novelista, la parte de mi vocación literaria, que siempre está presente hasta las conversaciones de la máquina del café. Y realmente creo que el círculo se cerró muy bien, porque a través de esa estructura el lector nunca se siente defraudado, sabe que lo que le estoy contando es la verdad, sabe dónde empieza la leyenda y dónde está la ficción. Y además, yo lo que hago es establecer una especie de juego con los lectores, planteándoles preguntas y con un punto de ironía sobre todo lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Una historia escrita, por cierto, en base a la desigualdad de hombres y mujeres. Efectivamente. Y ahora repasaremos si te parece. Sí, claro, arrancamos con... porque el libro va haciendo un viaje por 12 siglos, o sea... Imaginaros, como hemos dicho en el preámbulo, que empieza con el rey visigodo, Rodrigo, que, Marta, cuéntanoslo, o sea, quiere decir que es que la invasión musulmana la tuvo la culpa el irrefrenable furor sexual de este hombre. Como en casi todas las cosas, la pasión se esconde. Muchas veces pensamos que todo se escribe en los despachos o en los campos de batalla y al final es en las distancias cortas donde todo ocurre. Se con la botellita, venga, trae, te la abro yo. Bueno, empecé con el rey Rodrigo con una historia que es leyenda, y así lo determino, pero que tiene un montón de datos reales que seguramente hacen ver que buena parte de esa leyenda es real. Según ella, el rey Rodrigo es el último rey visigodo y se casa con la bella Girona, que por cierto, durante su etapa de adolescencia estuvo enamorada de Pelayo, que luego lo vamos a volver a efectivamente recuperar. Entonces, Rodrigo, aunque se casa con la más bella del reino, pues hace lo que está casi pautado, que es estar con todas las doncellas de la picaflor, inaugurar todos los vientres que le apetece. Y entonces, en un momento determinado, él tiene un socio, un aliado en el norte de África, que es el conde Don Julián, el conde de Ceuta, y él es el que está conteniendo a Tarik y a todas las fuerzas musulmanas.
Y entonces, en un momento determinado, le dice a Rodrigo que quiere mandar a la corte a su hija Florinda porque quiere que se case bien y que reciba una buena educación. Y, por supuesto, Rodrigo dice que el amor es que se venga a Florinda. Pero en el mismo momento en el que ve aparecer a Florinda, no puede contener sus ansias y empieza a soñar con ella de noche y de día. Empieza a inventar toda suerte de triquiñuelas para que esté a su lado en los momentos más absurdos. Hasta le provee de un alfiler de oro para que le pinche los ácaros. Que era como, vamos, una cosa... Pero es que ella también se bañó en la fuente de desnuda. Ella no tiene culpa de nada. Si por bañarte desnuda no tiene culpa de nada. Bueno, el caso es que en un momento determinado ella va con las otras doncellas y se supone, no se sabe, yo he puesto aquí en la fuente de Palacio, no se sabe si fue en la fuente o en el río Tajo, donde Florinda se baña de eso, ¿no? Y el rey, que la perseguía, la ve. Y después de verla ya no puede olvidar. No puede olvidarla ni de noche ni de día y tiene ese calentón permanente que se hace, que vaya caminando y pensando en ella de día y de noche, hasta que la convence, hasta que le pide que la acompañe a sus aposentos. Y cuando llega a sus aposentos, naturalmente quiere hacer eso que sigue siendo muy habitual en la actualidad. Mira, no te preocupes que me casaré contigo. Claro. No pasa nada, tú no te preocupes. Esto, pero cómo, bueno, ella se resiste, dice que no quiere, hasta que el rey decide que no puede aguantar más sus impulsos y la viola. Ella se queda embarazada. Es una escena terrible esa escena. Es durísima, empieza muy fuerte. Es una escena dura. Pues ella se queda embarazada y durante un tiempo pues está constreñida y bueno, con un compungimiento brutal que su amiga Alfija le nota. Y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Y al final ella, que no puede soportar no contar su pena, se la cuenta a su amiga Alfija, que le convence para que se lo cuente a su padre. Le cuenta lo que ha pasado a su padre y envía además una visiva con un huevo podrido, que era muy significativo de que algo había pasado. El padre se da cuenta de lo que le ha pasado a su hija y en ese mismo momento entra en cólera y a partir de ahí decide que se acabó eso de ser el aliado del rey y estar guardándole la puerta de los musulmanes. Y al revés, pacta con ellos. Habla con Tariq, pacta con los Omeyas, no solo pacta con los Omeyas, pacta con la facción de los visigodos que estaba en contra del propio Rodrigo. Y cuando Rodrigo llega a la famosa batalla de Guadalete de 711, que esa seguro que la tenemos todos en la cabeza del colegio, pues se encuentra con que los que eran sus aliados han dejado de serlo, que todos van en su contra y, por supuesto, pues pierde esa batalla y a partir de ese momento empieza la invasión de los musulmanes en la península ibérica. Como os podéis imaginar, si las pasiones carnales no determinan las cosas, imaginaos. No solo, esta historia no acaba ahí, porque tiempo después el rey desaparece, Rodrigo desaparece, pero el que queda es Pelayo. Y Pelayo sabe que a Girona los musulmanes la han secuestrado y se la han llevado para sus tierras. Entonces él, aunque sube a Asturias, que además también está ya conquistada por Munuza, porque en ese momento ha sido la apertura de la península ibérica, pues primero tiene un pequeño problema por su armada Losinda, que piensa que ya la están tratando mal, pero sobre todo vuelve a tratar de recuperar a Esquilona y a Esquilona la han casado con Musa, con el otro musulmán. Y entonces él, viendo todo lo que ha pasado, vuelve a subir para Asturias y sin tener ni batallón, ni ejército, ni nada que se le parezca, decide que ahí empieza la reconquista. Con lo cual, la invasión musulmana y la reconquista empieza con las pasiones carnales y con esta leyenda que se llama la leyenda de Florinda la Cava, que acabó muy mal, perdió a su hijo, se tiró a un pozo, y en fin, pues ya sabemos que las pasiones carnales incontenibles a veces derivan en ciertas tragedias. Es que como Marta dice, ¿no? Los temas carnales, pasionales, da igual que seas rey, que seas mendigo, es decir, es algo que nos iguala a todos los humanos. Pero la diferencia que hay es que tus pasiones y las mías, querida Amparo, no determinan el devenir de las cosas ni lo que les pueda pasar a todos aquellos que conviven con nosotros. Sin embargo, las pasiones carnales de los poderosos, porque lo que corrompe no es el poder,
pero no es la corona, es el poder. Y cuanto más absoluto sea, más corrompe. Si no hay posibilidad de acercar el poder, es muy difícil controlarlo. Lo que pasa es que ha habido tiempos en España como en el mundo donde ese poder absoluto se necesitaba porque había tal lío en todos los destinos que realmente alguien tenía que marcar el camino y ser la luz y la guía de todos. Pero con todo, es muy difícil que el poder se controle, que uno asuma el poder y que no acabe cometiendo determinados excesos y se crea que es absolutamente impune. Y luego además es que realmente los reyes se creen, los reyes como los poderosos, en el mismo momento en el que tienen poder, se creen que son distintos. Se creen que son distintos porque tienen una serie de obligaciones y también se creen que tienen una serie de derechos. Y curiosamente los súbditos también consideran que esas personas poderosas tienen algo distinto, es una especie de réplica del poder. No pasa solo con los reyes, puede pasar con el cacique de un pueblo, es así. Pero en el caso de los reyes, además, con mayor motivo, porque no tenemos que olvidar que los reyes, desde Rodrigo hasta Alfonso XII, nunca se casaron por amor. Alfonso XII fue el primer rey que se casó por amor. El resto de los reyes solamente se casaban por motivos de Estado, se casaban para anexionar territorios, para expandirlos, porque realmente necesitaban alianzas, para que sus reinados perduraran, para que sus territorios estuvieran protegidos. Entonces, precisamente como se casaban de este modo, por puro contrato, pues entendían que ellos podían tener relaciones fuera de su matrimonio. Y de hecho, ni siquiera se las censuraba la Iglesia para que estaba reconocido esa especie de contrato siempre y cuando tuvieran victorias contra los infieles. Eso es. Y por supuesto, siempre y cuando dieran unos sustanciosos donativos que les pasaran inadvertidas ese tipo de relaciones. Ese tipo de relaciones son las mujeres que, por supuesto, no podían comportarse de la misma manera, porque las mujeres solo había dos tipos. Eran las mujeres buenas y las mujeres malas. Y todo eso dependía de su honra. Eso sí, si esas mujeres malas, de honra, digamos, perversa, tenían como amante a un rey o a un poderoso que daba los suficientes donativos, pues hombre, se hacía la vista, ¿verdad? Con lo cual eran malas, pero no tan malas. Ha hablado Marta de Alfonso XII, el rey que se casó por amor. ¿Quién no ha contado? Mira, empieza además ese capítulo con ¿quién no ha cantado aquella canción de ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Os la sabéis todas, ¿verdad? Con la reina Mercedes. Es verdad que ese capítulo es entrañable. Yo creo que sí, pero a mí si me dejas me gustaría empezar por algún otro capítulo antes de llegar a Alfonso XII. No, ahora ya íbamos a retomar Alfonso II el Casto, que es el segundo capítulo, pero es que me has tocado la vena sensible. Alfonso II, que fue el casto y que el que más duró además en la historia de España. ¿Tiene algo que ver la castidad con todo esto? No, vamos a ver, a lo largo de la historia de España podemos dilucidar que ha habido alguna serie de reyes que han tenido posiblemente una sexualidad diferente a la que nosotros conocemos. Si ahora revisamos la historia, simplemente con un tema de estadística, tenemos que saber que tiene que haber habido homosexualidad entre los reyes igual que entre el resto del mundo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la homosexualidad ha estado perseguida en el mundo entero hasta hace dos días y sigue estando perseguida en muchos lugares, con lo cual no la podían confesar. En el caso de Alfonso II el Casto, que yo lo he incluido en Pasiones Carnales, lo he hecho porque precisamente me llamaba mucho la atención que de todos los reyes que aparecen en este libro es el único que nunca tuvo relaciones sexuales. Pues es muy curioso pensarlo, porque realmente teniendo en cuenta que la primera obligación de un rey era perpetuarse en el trono para que su trono, tener herederos para poder hacer que su trono le sobreviviese, pues es muy raro pensar que aunque este hombre que tardó mucho tiempo en alcanzar el trono, que es verdad que estuvo en distintos monasterios, que tuvo la regla de castidad, el voto de castidad, pues parece muy extraño que después, cuando por fin accede al trono, que se casa con Berta, con la mujer de Carlomagno, la hermana de Carlomagno, ni siquiera tenga una relación carnal.
Entonces, yo deduzco de esto que es muy posible que tuviera una sexualidad diferente. Pero lo curioso es que fue un reinado muy largo y fue un reinado muy aplaudido por sus propios súbditos, con lo cual, como siempre digo, el sexo no es tan bueno. Y de ahí vamos a Alfonso VI de León, que es un capítulo que a mí me ha gustado mucho porque es que el rollo de Zaida es alucinante, ¿no? Como además las moriscas siempre enseñaban a las reinas lo que le tenían que hacer a sus hombres, ¿no? Pero en este caso, ella es la primera que llega a ser reina, una morisca. Pero lo más curioso de este caso, de la historia de Alfonso VI de León, es que durante mucho tiempo muchísimos historiadores trataron de negar que hubo una mora que se había sentado en el trono de España. Entonces, si tú repasas la historia de Alfonso VI, lo que vas a encontrar es que tuvo 5 esposas y 2 concubinas. Pero resulta que la cuarta esposa, que se llama Isabel, en realidad es la misma que la segunda concubina, que es Zaida. Porque es que Zaida se convirtió para poder casarse con el rey, pero en realidad era una mora. Y eso es una cosa que está absolutamente oculto dentro de la historia y es muy perturbador, porque en realidad fue la mujer a la que más amó al rey, de todas las mujeres que participaron en su vida. Tuvieron un hijo que se llamaba Sancho, que murió con 14 años, y de no haber muerto con 14 años, si hubiera sentado al trono un rey con las sangres mezcladas. Y esto, como digo, está totalmente oculto. Y es muy curioso, insisto, porque durante el tiempo en el que el rey compartió la vida con esta concubina, que por cierto le volvió loco, porque hay que decir que, claro, las moriscas y las judías tenían mucho más encanto que las cristianas, porque las cristianas tenían muchas cortapisas en el aspecto sexual. Y las moriscas, por ejemplo, se depilaban enteras. Lo que siguen haciendo, debo decir. Pero bueno, el caso es que además tenían cosméticos, tenían perfumes, el almizcle. Entonces, claro, imaginaos de encontrarte con una cristiana que no. En fin, que había cosas que tenía muy prohibidas, que no se podían mirar, a de pronto encontrarte con una morisca que tenía otra serie de prácticas y sobre todo las esencias, los cuidados, etc. Los cuidados, que hablas de ellas todas depiladas por todas partes y eso. Sí, sí. Creo que ha quedado claro. Ha quedado bastante claro. Bueno, el caso es que durante el tiempo en el que Zaida estuvo con el rey, que se convertía en Isabel, que además tiene una tumba maravillosa junto a él, el reino, para que veáis cómo fue en las acciones carnales, el reino se convirtió casi en un reino musulmán. Es decir, el mismo rey, que eso no lo cuento en el libro, que se había cargado todos los baños de los musulmanes, cuando se enamora de Zaida, recupera todas las costumbres moriscas, todas las costumbres de higiene, todos los ataríos, los alimentos, la forma de relacionarse con las personas, y la apariencia de ese reino se vuelve absolutamente morisca, para que veáis la importancia de lo que es la pasión carnal. Pero es que, curiosamente, en el siguiente capítulo, que es el Alfonso VIII de Castilla, que es un capítulo precioso, que es la leyenda de la judía de Toledo, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, sí, pasa exactamente lo mismo. Este hombre, Alfonso VIII de Castilla, que se casa con Leonor de Plantagenet y se convierte ni más ni menos que en el cuñado de Ricardo Rafón de León, y Leonor de Plantagenet es una mujer extraordinaria, que ella misma tiene un capítulo. Pues Leonor de Plantagenet se tiene que comer con patatas 7 años de relación con una judía que le hace perder el sentido al rey, y que no le hace perder solo el sentido fuera de su palacio, sino que se la lleva a su palacio a vivir durante 7 años hasta aquel momento en el que la reina, en el que Leonor de Plantagenet se pone la peineta y dice, se acabó, después de que haya una, además, cuando ella se mete a la iglesia, porque el rey, que tenía en todas las batallas ganadas en todos los campos de batalla, resulta que una de las batallas la pierde, y a partir de ahí es cuando ya la iglesia dice, uy, aquí que hay un problema, ahí ya tenemos que poner cortapisas a esa relación, porque este se está volviendo loco y no nos cumple en el campo, a ver si tampoco nos va a cumplir luego en las arcas. Y entonces Leonor de Plantagenet consigue convencer a todos los nobles de la corte para que asesinen a la judía de Toledo, a la hermosa Raquel. Y cuando la asesinan, el rey se vuelve loco, pero loco por completo, pierde el sentido.
empieza a entrar como una ensoñación que yo realmente pienso que lo que le sucedió es que debía estar bebiendo mucho, probablemente tomando cualquier cosa, y en ese momento pierde absolutamente el control de lo que está sucediendo hasta que una noche supuestamente se le aparece un ángel y le dice que tiene que recuperar a su esposa, la que había mandado a Galicia, que dejar de vengarse de todos los que han participado en la muerte de su amada y que tiene que recuperar la honra en una batalla que es las Navas de Tolosa. Y es ahí donde él hace venir a Leonor de Plantagenet, recupera su reino, recupera la honra, y aquí paz y después gloria, esos 7 años olvidados, ahí no ha pasado nada, chicos, y ya está. Bueno, pues durante esos 7 años, Toledo se convirtió en una ciudad prácticamente judía, donde había muchísimas prebendas para todos los judíos, donde hubo cantidad de judíos pues desarrollando todas sus tareas, y donde se comía y se vivía como los judíos. Fijaos lo que marcan las pasiones sagradas. El sabbat y todo. Mirad además las ilustraciones que Marta hace en el libro que está sacando con sus pies de foto, que son súper ilustrativas, están también súper curradas, ¿eh? Sí. Es que son preciosas, son preciosas. Sí, sí, la verdad es que costó trabajo encontrarlas y estuvimos rebuscando hasta ver cuáles elegíamos. Alfonso X el Sabio, dices, el rey inmaculado que también tenía cara B. Bueno, yo supongo que si a vosotros os hablan de Alfonso X el Sabio, pensáis que es un hombre así como casto, sí, puro, y un hombre absolutamente inmaculado, al que recordáis por todo lo que hizo en las cantigas judías, de Santa María. En las ciencias jurídicas, en tantas cosas, impulsado primero por su padre, Fernando el Santo, y con la sensibilidad artística de su madre y de su abuelo. Pero realmente, Alfonso X el Sabio, además de esas cantigas de Santa María, que utilicé, hizo muchas cantigas de escarnio, que por cierto eran malísimas, y en las que ponía a caldo a todos los miembros de la iglesia. Y lo hacía no solo, sino en compañía de todas esas personas que le gustaba que le acompañaran, porque a él no le divertía nada estar con los nobles, le divertía mucho más estar con lo que yo digo que era la farándula de la época. Era un rey muy farandulero, le gustaba estar con cómicas, juglares, juglaresas, meretrices, soldaderas, todo ese grupo de gente lo metía en distintos actos hasta el punto que la iglesia trató de llamar la atención para decirle que esa promiscuidad era muy exagerada, pero él le dio exactamente igual. Y además de eso, mientras hacía, insisto, muchísimas obras buenas para la propia cultura, pues hizo otras cosas correspondientes a su forma de vivir el tiempo. A sus súbditos, por supuesto, les traía así. Así, todos estaban así. Pero él, primero para empezar, tenía, como no, un amante que se llamaba Mayor Guillén de Guzmán, que era su amante fija. Luego tenía unas amantes discontinuas. Luego se casó con Violante de Aragón, pero se puso muy nervioso porque ella no concebía. Y entonces estuvo a punto de repudiarla. Y entonces decidió que se traía una princesa de Noruega, que era la princesa Cristina. Se trajo a la princesa Cristina, pero mientras en el camino, como tardaban tanto, pues su mujer se quedó embarazada. Y entonces ella no se quería, claro, no se podía poner a nada con su padre, que era Jaime I el Conquistador. Y entonces decidió que a la princesa Cristina, que se había traído, después, según dicen, de tener así una alegría con ella, se la pasó a su hermano, que la había convertido en arzobispo de Sevilla, que tampoco tenía mucha vocación, le sacó la vocación, le casó con la otra y se quedó con esta, mientras seguía teniendo algunas discontinuas. Entre ellas, muchas amigas también, dentro de este mundo, digamos, de la farándula que yo digo, de las juglaresas. Una de ellas, la Valteira, fue tan definitiva y tuvo tantísima complicidad con Alfonso X que le ayudó cuando hubo una rebelión de los tributarios de Granada. De no haber sido por ella, se hubiera encontrado con un problema muy serio. ¿A que no se imaginabais eso de Alfonso X el Sabio? Nadie se lo piensa, es una sorpresa en el libro. Es verdad. Y este tal vez es tu capítulo favorito, ¿no? El de León de Leonor de Guzmán. Sí, ¿no? La concubina que vivió como si fuera una reina. Bueno, es que me hace mucha gracia porque cuando a mí me hablan, que no quiero ni mencionar, cuando me hablan de concubinatos digo, pero hombre, por favor, que se mire la historia de Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán conoció a Alfonso XI ya casado con María de Portugal. En realidad Alfonso XI primero estuvo prometido
y casado con una niña de 9 años, que era Constanza, la hija de Juan Manuel, a la que al final repudió, la repudió porque pensó que para su reino era mucho más importante la alianza con Portugal y se casó con María de Portugal. Pero se reencontró con una mujer que había visto levemente un día y se la volvió a reencontrar en una fiesta cuando ella se había quedado viuda. Esa mujer se llamaba Leonor de Guzmán. La pasión fue tan brutal entre ellos que se convirtió en la concubina del rey durante 23 años. Ni más ni menos. 23 años. Durante esos 23 años tuvo 10 hijos. A esos 10 hijos los fue colocando en los mejores lugares del reino. Además, se fue haciendo un patrimonio bastante considerable que todos los contrarios a ella, por supuesto, pues criticaban muchísimo. Aunque no podían dejar de considerar que ella realmente era una mujer que aconsejaba muy bien al rey. Y mientras tanto, María de Portugal, que desde luego no tenía la fecundidad que tenía Leonor de Guzmán, consiguió darle por fin un hijo al rey, que era el heredero. Pero claro, siempre estuvo apartada en el ladito más oculto del reino, porque el rey compartía absolutamente todo con Leonor de Guzmán, que tenía atribuciones de reina dentro y fuera de España, y a la que se consideraba como tal, tanto en cualquier lugar de Europa como en el propio reino de España. Cuando Alfonso XI muere, están en el campo de batalla, porque Leonor acompañaba al campo de batalla, era el tiempo de la peste, los campos de batalla estaban amigados de la peste bubónica, era terrible porque Leonor era insoportable, eso sí que era una pandemia, era lo que tenemos ahora, comparado con eso, vamos. De tremendo, increíble, y entonces ella le acompañaba y se quedaba en la tienda con el tendón de Castilla, esperando a su vuelta. El rey vuelve y muere en sus brazos, a ella no le importa incluso que le pueda contagiar, y muere en sus brazos y vuelve a Sevilla con el cuerpo del rey acompañando. Y cuando vuelve, podéis imaginar cómo le esperaban María de Portugal y su hijo, Pedro. Pedro I, que ya era Pedro I el cruel. Ya era el cruel. Ya que estaba, bueno. El de la incontinencia, ¿no? Sí, pero estaba frotándose las manos. Cuando llega ella, pues lo primero que hacen es encerrarlo. Y al muy poco tiempo la mandan a asesinar en Talavera de la Reina. Uh-huh. Y cuando la asesinan en Talavera de la Reina, uno podría pensar, pues aquí se ha acabado esta historia. Pues no, ahí no se ha acabado esta historia. Porque después. Años más tarde, uno de los hijos de la concubina y del rey, Enrique de Trastámara, asesinaría a su hermano Pedro I el Cruel, ocuparía su lugar en el trono y provocaría el cambio de dinastía. En España se pasaría de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara, a la que pertenecen ni más ni menos que los reyes católicos. Así que hay que simplemente observar que los reyes católicos descienden de una concubina. Imagínate que eso sacado así a la historia, porque luego hay un capítulo en el que habla de el rey católico y la Viagra medieval, que también con su segunda esposa tuvo que funcionar de esa manera. Sí, bueno, después de esa historia tenemos varios reyes y todo, pero vámonos porque si es claro, si vamos, yo estoy pasando, ¿sabes? Digo, como vayamos rey por rey, nos dan aquí. Bueno, simplemente quiero decir que me resulta muy curioso. Isabel y Fernando es un matrimonio muy particular dentro de las monarquías. Yo me he reconciliado mucho con la figura de Isabel la Católica, porque Isabel la Católica fue una reina muy poderosa y fue, yo siempre digo que de no haber sido tan católica y de no haber vivido en ese tiempo, probablemente hubiera sido feminista, porque he reivindicado absolutamente la capacidad de las mujeres para poder desarrollar cualquier tarea, incluida por supuesto la de gobernar con tino y con acierto. Fue una mujer entregadísima a sus tareas y fue una mujer enormemente celosa. Curiosamente, su madre Isabel de Portugal ya lo fue, ella lo fue y después su hija Juana la Loca, o mal llamada Juana la Loca. Y Isabel, pues ella no admitía lo que tenían que admitir, por lo menos se quejaba y reivindicaba, porque claro, hablando católico, ya vino con 3 hijos antes del matrimonio y estando casado con Isabel la Católica tuvo 2 hijas que Isabel le obligó a que se metieran en un convento y que nunca supieran que eran hijas de Fernando el Católico hasta que murió Isabel la Católica.
y cuando muere Isabel la Católica, que era lo que tú estabas contando, sí, pues precisamente con todos los problemas de sucesión que había con Felipe el Hermoso estaba pactando, ya se había quedado de heredera Juan la Loca, y realmente ahí el rey tenía que pactar con Francia, y entonces decide aceptar un matrimonio y firmar el Tratado de Blois. Y acepta un matrimonio, él que tenía 54 años, con una chica de 17. Pobrecita. Entonces se casa con esta chica de 17, que era monísima y simpaticísima y divertidísima, y que lo primero que decide ella es que unas narices, que va a ser tu nieto el que reine aquí. Aquí va a reinar un hijo que tengamos tú y yo. Y se pone manos a la obra, pero claro, él con sus 54 años, como de que la no. época, pues ya como que no, sí, como que no estaba. Estaba muy usadito. Total, que lo intenta, pero no hay manera. Y entonces convence hermano de Juárez de que prueben, porque se lo ha dicho unas amigas suyas, lo que llamaban la guiana medieval, que es la cantarina, que es el polvo de escarabajo verde, la cantarina, que le llamaban también la mosca española. Por cierto, que no lo pruebe nadie, porque según dicen el efecto es inmediato, pero perjudica mucho a todos los otros órganos vitales. ¿Pero ahora lo venden en algún sitio eso? No, pero ¿cómo lo van a vender? Como dices que no lo pruebe nadie, digo, igual es que está a la venta en algún sitio de esto, yo qué sé. ¿No? Bueno, yo lo que digo es que aquí la gente es muy capaz de usar el escarabajo verde de las narices, pero que era muy tóxico y parece ser que hacía por favor a todos los órganos vitales. Y entonces ellos consiguieron que ella se quedara embarazada, tuvieron un hijo que murió, que vivió apenas unas horas. Pero al final, Fernando el Católico murió con todos los órganos muy estropeados, porque de alguna manera lo mataron a polvos. Claro, efectivamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero aquí no vamos a la historia, porque la historia luego tiene algo muy divertido, y es que cuando está en su lecho de muerte, pues él llama a su nieto, a Carlos I, uh-huh. que claro, como es el hijo de Juana la Loca y tampoco le quiere dejar reinar, sí. pues evidentemente va a ser en el que divide todo. Y entonces le dice Fernando Católico, tú tienes que ocuparte de Germana de Juá, porque es lo único que tiene en la vida. Y sabéis que se ocupó. Era su nietastro, ¿eh? 16 años y 29 que tenía ella, pues sale. Ahí tuvieron una historia, y no solo tuvieron una historia, sino que se construyeron, cuando ya el pueblo empezaba a hablar, se construyeron un palacio con un pasadizo para que la gente no hablara. Pero eso, después de eso, hasta que él no se casó con Isabel de Portugal, precisamente, que era una reina estupenda, pues él estuvo manteniendo relaciones con ella, e incluso tuvieron una hija, que a la que le dieron dentro del mismo convento donde estaban las hijas de Fernando el Católico, que no supieron que lo eran hasta que había muerto su madre. Así que ahí se juntaron las tías y las sobrinas. En fin, todo muy normal. Y por eso la pobre Juana, imaginaros, que parece que es que Juana la Loca era solamente por el rollo de Felipe el Hermoso. No, claro, es que enloqueció con todo este entramado que vivió. Luego, cuentas con... Oye, ¿tenéis por aquí una mantita o algo así? Es que te han abocalada, no tenéis nada, ¿no? Yo me he traído una de esta te la deja Sara, venga. Mira qué buenas son las niñas de encuentro. Con él. Pues los amores tóxicos que persiguió Juana hasta con unas tijeras a un amante de Felipe el Hermoso. Es que la pobrecilla, cómo le tocó sufrir, ¿eh? Es la gran sufridora de este libro. Yo creo que Juana la Loca tenemos un concepto muy distinto de todos los demás, y no te creo que sea la más sufridora. Hay muchas sufridoras en este libro, aunque también tenemos algunas mujeres muy perversas, porque yo quería dejar constancia de que a lo largo de la historia hay mujeres buenas, malas y regulares, igual que hombres malos y regulares, porque si nosotros no sabemos esto, nunca seremos capaces de saber lo que es la igualdad. Y por supuesto que ha habido muchísimas mujeres que han aprovechado sus poderíos, que por supuesto estaban en la maternidad, o a lo mejor estaban en la pasión, porque era el único ámbito de acción que tenían, no tenían otros. En el caso de Juana la Loca, a mí me hace mucha gracia que Juana la Loca pase a la historia como loca,
y de Felipe V, que es el primer Borbón, que estaba como una cafetera, no haya pasado a la historia como ha pasado. Muchas gracias. Y me voy a abrigar. Aquí estamos arropándonos un poco estos gajes del oficio. Es que fijaros que no ha hecho viento estos días. Bueno, pero es que ni el viento ha podido con este encuentro. Es que Marta. Bueno, pues lo que os cuento. Felipe V, que es el primer Borbón, es un tipo que llegó a la historia de España sin proponérselo. Él ni siquiera sabía que iba a llegar y llegó porque Carlos II, el Cruzado, no pudo reinar y al final acabó siendo él el al que le tocaba. Y él era un hombre con un trastorno de la personalidad brutal. Y era un hombre que tenía dos obsesiones brutales. Adicto al sexo. Una de ellas era el sexo y otra de ellas era la sangre. De hecho, era un hombre que tenía sentido de Estado, cumplía permanentemente, iba a los campos de batalla, porque en los campos de batalla sentía esa adrenalina de la sangre que le hacía estar en permanente alerta y realmente lo reconfortaba. Pero cuando no estaba en el campo de batalla, lo único en lo que pensaba era en el sexo. Tanto que se casó con María Gabriela de Saboya, siempre le fue fiel, pero se supone que desde que se casó con ella hasta el último día de su muerte, y según dicen algunos, después de muerto, practicaba sexo varias veces al día y lo combinaba con el onanismo, con la masturbación. Porque él era un hombre muy, muy temeroso de Dios. Fogosísimo. Pero era muy temeroso de Dios y pensaba que realmente había menos castigo en la masturbación, sobre todo si lo hacías pensando en tu esposa, que en la infidelidad. Con lo cual, estaba todo el día chucuchuco, una cosa a la otra, una cosa a la otra. Cuando se muere María Gabriela de Saboya, que parece ser que con el mismo cuerpo estuvo manteniendo relaciones sexuales, la princesa de Orsino se vuelve loca y piensa que le tienen que buscar una nueva mujer al rey, porque si no realmente van a tener un problema. Y la casan con una chica que parece una mosquita muerta, que es Isabel de Farnesio, pero mosquita muerta no tiene nada. Tanto que ella aprovechó, ella aguantó muchas cosas. Su matrimonio debió ser complicadísimo y dificilísimo, pero consiguió algo que no había pasado antes en la historia de España. Todos los documentos oficiales iban firmados con el rey y yo. O sea, quien gobernaba ahí, gobernaba ella. Ella. Sí, tuvo que aguantar una serie de cosas. Para empezar, el rey pidió que su primera relación sexual en el palacio la mantuviera dentro de la misma cama donde había mantenido a la muerta en los últimos días. A partir de ahí se trajo todos los juegos sexuales de Francia, el impavio, que no voy a contar lo que es, si queréis lo he dicho en el libro. Claro que si no, dejamos para que lo golean, Marta. Tantas y tantas cosas. Utilizaban el dildo, en fin, todo eso las sabía así por haber. Y además parece que incluso de vez en cuando, cuando perdía la razón, pues golpeaba a la reina, se dejaba crecer las uñas, se presentaba de los pies y entonces no se podía poner zapatos, se presentaba a las audiencias con un olor hediondo. Y vamos, una dosis alta de zumbaera. Y entonces, exacto. Y realmente, en un momento determinado, se creía que era una rana y se comía las moscas. Con lo cual, de hecho, se murió así. Se tragó la lengua, precisamente, cuando se creyéndose que era un sapo. Pero me llama la atención, porque estábamos hablando de la Juana la Loca, que pasó a la historia como la loca y fue simplemente una reina. Exacto. Maltratada por tres hombres, por su marido, por su padre y por su hijo. Los tres, con una obsesión por el poder, que ella nunca trató de arrebatarles, y si no, no hubiera estado esos 46 años que estuvo presa, casi con la misma ropa, llamada hasta arriba, y sin echar mano de los comuneros, realmente la hubieran apoyado frente a todos estos hombres que nunca la quisieron. Y es que ya había reinas tan hartas de los hombres, como estamos viendo, que tenemos a la primera reina lesbiana, que también estuviera. Bueno, hombres, ya, la gente no se vuelve lesbiana porque se acaba de los hombres. Bueno, Luisa, Isabel de Orleán ha sido la única reina que hemos visto con una sexualidad diferente, ¿no? Es la única que hemos visto con una sexualidad diferente. Y es una chica curiosa porque ella era la esposa de Luis I el Efímero, que estuvo gobernando en España durante 7 meses, era hijo precisamente de María Gabriela de Saboya y de Felipe V,
y realmente en ese gobierno le casaron con esa chica que era una chica que no estaba preparada para gobernar, una chica que había tenido, no había tenido ni educación, no tenía ni formas. Y bueno, pues aparte de estar muy obsesionada con llevar una vida distinta, pues le gustaban las señoras. Y entonces esto dejó muy patado a la corte, y de hecho muchas cartas de distintos embajadores pues se quedaron estupefactos, porque además ella no guardaba la compostura y hacía todas las cosas muy, con mucha visibilidad. Y de ahí nos vamos a Fernando VI, que era el del falo más grande. Fernando VII. Fernando VII, perdón, sí, eso, lo denominas como el del falo más grande. ¿Y hay las estadísticas? No, donde... Vamos a ver, te cuento. El mejor dotado de la historia de España fue Felipe II. Felipe II es un rey muy curioso, que yo creo que conviene que no pasemos por alto, porque Felipe II probablemente fue el monarca más importante de todos los tiempos. En sus dominios no se ponía el sol. Sí. Era un rey al que su padre, Carlos I, precisamente le había querido apartar siempre del sexo, y que la imagen que probablemente todos partimos de él es la de un tipo vestido de negro, muy austero, sí. Muy disciplinado. Y de verdad que era muy austero y muy disciplinado, y estaba pendiente de todo cuanto acontecía en su reino. Pero eso de estar alejado del sexo, no. Se casó 4 veces, tuvo infinidad de amantes, y además de ser... estar al servicio de la Inquisición, como le había dicho su padre, pues tenía una coleccioncita de pintura erótica, que ahora mismo está en el Prado, que además le encargó a Tiziano, y le hizo que le pusiera su propio rostro y el rostro de la primera de sus amantes, que se llamaba Isabel también, y la conocían como la puta del rey. Y es curioso porque ese rey, que a sus súbditos no les dejaba ni comer juntos, no les dejaba ponerse máscaras en los bailes, ni por supuesto tocarse, y les obligaba a que se pusieran un pañuelo entre las manos para que no tuvieran ningún tipo de contacto, pues luego tuvo tantas amantes y tuvo tantas historias y tenía su propia colección de pintura erótica, que realmente no hizo él lo que les quería que hicieran los demás. Se casó, como digo, 4 veces, la primera con María Manuela de Portugal, y cuando su padre le llevó a un propio a que le cortara el tiempo para que el sexo no le sentara mal, porque Carlos I estaba muy obsesionado con el sexo, decía que era muy dañino, porque su hermano Juan, al que le hubiera correspondido reinar, no reinó porque murió supuestamente por hacer mucho uso del matrimonio, aunque en realidad murió de tisis, pero bueno. Ellos decían que era con el gusto del matrimonio. Y entonces este hombre le interrumpieron el mismo día de la noche de bodas para que no estuviera tanto tiempo con María Manuela, pero igual. A él le dio igual, porque no le gustaba nada. Y entonces pues se quedó tan contento con sus amantes. Después le tocó casarse con María Tudor. María Tudor, la reina inglesa, era importantísimo para España que se casara con esa reina, porque claro, tenía 26 años y ya tenía 37. Estaba sin estrenar, creo que no era nada, nada graciada, era muy flaca, medio calva, y además debía ser hasta antipática. Lo tenía todo. Ahora llegó y vio a Felipe II y se quedó obnubilada. Y más cuando llegó Felipe II, que como te digo, era el mejor dotado de la historia de España, y llegó y la tuvo, ¿cómo la tendría? Que no se pudo presentar en una semana entera en audiencia. Eso sí, no la dejó embarazada, solamente tuvo un embarazo psicológico. Y entonces el rey se marchó a Flandes para Agua, porque estaba muy deprimido con todo esto y había unas cosas que tenía que hacer por ahí, se lió con unas cuantas, volvió a tener sus historias con María Tudor, con su esposa, y otra vez tuvo un embarazo psicológico, pero chica tampoco se quedó. Y entonces Felipe II se quedó muy, muy, muy angustiado, pensando que en realidad ella no se quedaba embarazada porque parece ser que su amor platónico realmente era María Tudor, la hermanastra de Isabel Tudor, la hermanastra de María, que tuvo siempre en su mesilla un retrato de Felipe II, incluso cuando muchos años más tarde tuvieron tantas desavenencias políticas. Pero el caso es que cuando todo esto terminó y él se tenía que volver a casar, no le encontraban esposa en todas las cortes de Europa, porque, claro, la fama que tenía el rey era lo que hay que tener que aguantar, este que está con una, con la otra, con la demás, etc. Y cuando se casó con Isabel de Valois, pues tuvo que firmar unos acuerdos diciendo que iba a ser bueno y qué tal.
Pero resulta que fue bueno porque por fin me tocó una chica joven, mona, estupenda, y mira, me ha tocado una que me gusta. No es que no dejara, no es que dejara todas sus conquistas de fuera, pero se dedicó mucho a Isabel de Valois, de la que estuvo muy enamorado. Tan enamorado que cambió la corte de educación, porque Isabel de Valois, el clima de Toledo no le sentaba bien, y entonces decidió que cambiaba la corte y la trasladó desde Toledo hasta Madrid. Y no solo eso, sino que le consintió que todos los días de su vida llevara vestidos distintos, salvo un día que no lo había visto a su marido y fue el único día que repitió. Con lo que suponía eso para las casas reales, con lo que era hacerse los vestidos de entonces. Y cuando murió Isabel de Valois, fue cuando por fin se vistió con ese atavío negro que le conocemos y nunca más se lo quitó. ¿Eso significa que no dejó de tener, que dejó de tener relaciones sexuales? No. Se volvió a casar, sigue siendo amante y tal. En fin, para que veáis que la trastienda tiene mucho. ¿Nos está dejando pasmados Marta con la memoria histórica que tiene? Es que no se le va un nombre, ni un número, vamos. Menos mal que vamos a un rey que no hubo pasión carnal. Es decir, y además que fue el que mejor hizo la historia de su pueblo, el que más se dedicó a construir y para hacer. Don Carlos III, eminencia. Carlos III, que es una cosa más graciosa, que claro, él era el hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, que se habían pasado bombas todo el día con el sexo para arriba y para abajo, con todos los juegos y tal. Bueno, pues Carlos III, que fue para algunos el mejor rey de todos, fue un hombre que en principio se casó con María Amalia de Sajonia, y tuvo una ristra de hijos y luego nunca más volvió a tener sexo porque tenía mucha preocupación pensando que podía perder la cabeza como la había perdido su padre. Entonces, después de que muriera María Amalia de Sajonia, nunca más volvió a tener relaciones sexuales y tenía piedras calientes para evitar la tentación. Pero lo más curioso de este rey es que, claro, sus padres, como era bastante feito el pobre y no había tenido ningún tipo de... no se había estrenado de ninguna manera antes de María Amalia de Sajonia, cuando la conoce, porque ella está muy preocupada a saber cómo se ha desarrollado esa relación y le pide que le cuente. Y el rey le manda una carta con todos los pormenores de sexo que ha tenido con María Amalia. Y curiosamente, si nosotros miramos la historia, podríamos pensar que este rey era un pederasta, porque en realidad la niña tenía 12 años y era nubi, no había tenido aún la primera regla y ya empezaban a tener relaciones sexuales. Y como él dice, las usas, hacemos el uso del matrimonio justo, pero muy poco, dos veces al día. Por si acaso luego preguntáis qué pasa. Insisto que esto Carlos III lo graduó muchísimo, no quiso tener nada porque fue un rey que se preocupó no solo de poner bonito Madrid, sino de todos los temas sociales y de ser uno de los grandes reyes de España. Así que otra vez tengo que volver a decir que a lo mejor el sexo pues no es tan bueno. Bueno, fíjate. Y tenemos también una denuncia a la primera agresión sexual de la historia que la hizo, que no nos lo esperábamos, Isabel II. Con 13 años cambió la historia a su manera, ¿no? Con la maldición de... Bueno, vamos a ver. Te has saltado... hay dos cosas que sí que no quiero dejar de pasar. Hay un momento de la... Yo creo que es la ignominia en la historia de España. Uno de ellos es la que representa a María Luisa de Parma, sí, Carlos IV. Me la he saltado. Y Godoy, y hay que decir que María Luisa de Parma, bueno, no os puedo contar porque no llegamos, por supuesto. Digo que nos dé tiempo a Alfonso XII y Alfonso XIII. Sí, pero yo solo os quiero contar que María Luisa de Parma, después de toda esta relación que tuvieron entre ellos tres, que fue bastante particular, cuando tuvo 23 embarazos y 14 hijos, y 14 hijos vivos. Y cuando murió, cuando estaba al borde de la muerte, llamó a mandar a su confesor para decirle: de los 23 embarazos que yo he tenido, en ninguno ha participado en mi marido. Sí. Entonces, eso es muy fuerte. Entonces, ella era la madre de Fernando VII, con lo cual, según ella, aunque sí, ella también tenía rama Borbón, con eso se acababa la dinastía borbónica, pero parte de Borbón desde luego sí que tenía Fernando VII, que como tú dices, más que el pene más grande, lo que era el pene más feo. Curiosamente hay muchísimas descripciones del pene de Fernando VII, que yo siempre digo que era feo por dentro, por fuera y por los lados y de pene. Pero no hay ilustración en el libro. Bueno,
Si quieres te lo pinto. Se supone Prosper de Mérimée le manda una carta a Stendhal. Y también su primera esposa que le aborrecía y le manda y dice cómo era el pene, y el pene se supone que era fino en la base y gordo en la punta. O sea, madre como mía. Una seta. Y claro, eso hacía que sus relaciones sexuales, que no las perdáis, porque son la pera, pues fueran bastante complicadas. Y que no consiguiera que sus mujeres concibieran hasta el final, hasta María Cristina, que es una italiana ya después de muchos rezos, que decía, déjate de versitos y de rezos, coño, decía Peter, yo ya me tengo que encontrar con una, pero no porque se encontrara con una, sino que le hicieron un artilugio, que era como una especie de domo, una especie de cojincito, para que pusiera esa cosa. Esa cosa. Y al final pues se queda embarazada su mujer. Bueno, el caso es que quien le sucedió fue su hija Isabel II, y su hija Isabel II fue una mujer pues muy dejada a la mano de Dios. Después de morir su padre, tuvo su madre de regente, su madre era una mujer muy ambiciosa, se enamoró rápidamente de un guardia de corps, que qué tendría un guardia de corps, la reina se volvía. Estaban todas locas. El uniforme, ¿qué les pasaba? ¿No? Con el uniforme, una cosa impresionante. Bueno, el caso es que María Cristina no tenía además una relación con Isabel II, entonces prácticamente no le prestó atención. Pues fue de las pocas reinas españolas que no tuvo una educación exquisita. No le gustaba la lectura, le gustaba la música, la magia, pero sí le gustaba jugar con sus perritos, no podía estar en como estaba, y había un panorama político ya muy convulso, esa España dividida en dos, empezaba a estar dividida en dos, y había muchos intereses políticos. Ella parece que se estrenó con su mentor, que era con Olózabal. Se estrenó con Salustiano Olózaga. Y precisamente Salustiano Olózaga se supone que la podría haber forzado para que ella firmara un documento, pero no queda muy claro por su relación, y parece ser que la reina aprovechó eso y que eso probablemente pudo ser una denuncia en falso. Yo os debo decir que me he reconciliado con la figura de Isabel II, porque sí que es verdad que tuvo muchísimos amantes, fue la única reina que ha tenido tantos amantes. Se supone que ninguno de sus hijos fue hijo suyo, la casaron con su primo, Francisco de Asís, alias Paquita Natillas. Paquita Natillas. El pueblo decía, Paquita de Natillas es de pasta flora y ya en cuclillas como la señora, que además tenía un defecto que no podía hacer pis con los hombres y que tenía que bajar. Entonces, pues ella cuando me casaron con ese hombre, dice, pero ¿qué iba a hacer yo con un hombre que tenía más encajes y puntillas? Bueno, pues este hombre, con el que está prácticamente certificado, que no tuvo ninguno de sus hijos, estaba tan encantado, tuvo una buena relación de complicidad con ella, salvo en un momento que quiso sacarle pasta, pero realmente me reconciliaba un poco con ella, porque ella hubiera querido ser mejor reina, tampoco es que lo intentara mucho con tanta fiesta, pero era una mujer que yo creo que además del sexo fue buscando el cariño y la protección que no había tenido en ningún momento en todos esos hombres. Era una mujer que además tenía un trastorno alimentario tremendo, le gustaba comer casi tanto como los tíos, y yo creo que era debido precisamente a esa falta de cariño que había tenido. No es que se justifique nada, pero ella tiene al final de su vida unas conversaciones con Galdós que aparecen en el libro y que son muy apasionantes, en las que demuestran que ella de verdad hubiera querido ser tal vez esa buena reina que no consiguió ser. Y de ahí llegamos a Alfonso XII, que teníamos tantas ganas, porque es que es el único que se enamora, como hemos dicho, de la reina Mercedes, que tampoco duró esa boda en los Jerónimos, que enamora a un pueblo. Bueno, se casa por amor y el pueblo, como es tonto, está tan feliz. Y dice, uy, se casa como los pobres, que está muy contento porque se casa como los pobres. Uy, qué bien que se casa como nosotros, ¿no te fastidia? Claro, y ahora va el karma y la mata a la pobre a los 18 años. Bueno, el caso es que él se casa en contra de del deseo de su madre, porque precisamente el padre de María de las Mercedes había sido uno de los impulsores de la revuelta de la Gloriosa, con lo cual... no era bien visto por Isabel II. Es la que le sustituyó precisamente a Isabel II, ni más ni menos que el general Serrano, el general Bosco Bonito, que también había sido amante suyo.
para que veáis cómo estaba el panorama en esos momentos. Y bueno, él se supone que se casa por amor, y es verdad que se casa por amor, pero aunque se case por amor, se supone también que ya por entonces tenía una relación con una señora maravillosa, que era una cantante de ópera, que se llamaba Elena Sanz, con la que tuvo varios hijos, que nunca pudieron ser reconocidos. Así que se casó por amor, pero el chico de aquella manera, ¿eh? Se casó por amor y sufrió mucho cuando ella se murió, supuestamente de tifus, y lo ocultaron. Pero allí estuvo pues, con Elena Sanz, a la que en un momento determinado tuvo que destacar cuando se casa con su segunda mujer. ¿Con María Cristina? No. Cuando se casa con... No me acuerdo cómo se llama ahora, con la de Austria. No me acuerdo cómo se llama ahora. El caso es que se casa con ella y ella, en un momento determinado, con esa relación de tan pública la que tiene con Elena Sanz, decide que la larguen fuera. Y entonces se va, pero en muy poco tiempo, la cabra tira al monte y el rey se vuelve a enamorar de otra cantante de ópera que se llama La Biondina, que es una italiana de armas tomar que cuando se la quieren llevar fuera monta un pollo de colores. Con todo y con eso hay que decir que porque muchas veces juzgamos a los reyes por sus pasiones carnales, pero parece ser que Alfonso XII fue un buen rey. Y hubiera sido un rey mejor de haber tenido tiempo de no morirse tan joven. La segunda esposa fue María Cristina. María Cristina. Sí, fue María Cristina, que luego le puso de nombre a la niña Merceditas para que... Exacto. Si es que ves, yo me quedo ahí, el rollito ese de saltar a la comba de dónde vas Alfonso XII, dónde vas tú por ahí, eso nos marcó a todas. Cuando éramos chicas, sí. O sea, sí, sí. Eso María Cristina, en algún nombre me tenía que hacer algo. Bueno, pues digo, para uno que acierto yo. Muy bien, está fenomenal. Bueno, el caso es que de aquí pasamos a Alfonso XIII. Efectivamente. Y Alfonso XIII, no hemos hablado antes de Felipe IV, pero nos lo hemos saltado. Y a mí, cuando me preguntan que cuáles son los reyes más adictos al sexo de la historia, siempre digo que me dicen, ¿por qué los Borbones? Y digo, pues uno es un Austria y otro es un Borbón, para que sepáis en todas las dinastías mencionadas. Uno es Felipe IV y otro Alfonso XIII, y tanto uno como otro tuvieron tantas relaciones y fueron tan absolutamente promiscuos y tuvieron tantos hijos que nunca se llegó a saber. Alfonso XIII, si a su padre Alfonso XII le gustaban las cantantes de ópera, a él le iban a las cabareteras. Le gustaba más el rollo cabaretero y cabaret fino, cabaret no tan fino. Las nenetas, ¿no? Según va pasando el tiempo, van apareciendo más hijos y más ilegitimidades en la vida de Alfonso XIII, con lo cual no paró. Y entre las grandes mentiras que te ha contado Alfonso XIII es que se fue de España sin un duro, lo cual no es verdad. 48 millones, ¿no? 49 que ya Valle Inclán decía que no le echaron por rey, sino por ladrón. Él había hecho muchos negocios y se llevó mucho dinero y en un año se lo gastó todo menos 18 millones. Claro, claro. Y propiedades que tenía, palacios, etc. Pero lo más destacable de este hombre, para acabar un poco, porque tengo aquí a Tutiplén y nos vamos a morir todos. ¿A que no estáis cansados? No. Lo que para acabar un poco, hay que decir que Alfonso XIII es... El primer rey impulsor de la industria del porno, porque le encantaba el porno, y entonces Ronones, con el presupuesto de la Casa Real, que hacía tenía una productora para grabar todos los actos, decidió grabar ni más ni menos que 20 películas pornográficas. Que luego con sus amantes él reproducía. Estas películas pornográficas tenían además bastante gracia, porque además el rey le gustaba ser guionista, y trabajar un poco en el relato de las cosas. Y parece ser que luego hacía lo que hacen todos los que les gusta el porno, que es ponerlo en práctica con sus amantes. Fijaros que Marta cuenta cómo todos sus hijos nacieron con hemofilia, menos... No, nacieron el primero y el último. Él, sobre todo, es que se casó como todos los reyes, se creen que son distintos a los demás. Entonces él estuvo buscando la mujer idónea por Europa y decidió, se quedó muy prendado de Victoria Eugenia, que ni siquiera tenía la categoría para casarse con él como hubiera correspondido, hicieron trampa para que subieran de grado a su familia y ella, pues bueno, se sabía que iba a transmitir la hemofilia, pero él pensó, a mí no me va a pasar, y claro, él le pasó. Porque, como veis, después de todas estas historias, en la sangre azul, es que hay mucha sangre roja.
Claro, lo que hablábamos antes de los mendigos y de los reyes, ¿no? Pero que al final sus grandes pasiones fue con Neneta, que fue la madre de un Borbón, que es el único que ha ganado, ¿no?, por apellido en los tribunales, que fue don Leandro. Sí, yo creo que es la historia más conocida de todos los reyes, su gran amor, de todos los amores que tuvo y de todas las relaciones que tuvo. Y fue una historia bastante curiosa la que tuvieron, porque ella era una mujer que no era nada sumisa, pero claro, estamos hablando de que ya estamos en el siglo XX, y eso cambia mucho los conceptos y las maneras de comportarse de las mujeres. Hasta Carly Simon habla en su biografía, ¿no?, de que su abuela materna era hija de Alfonso XIII, o sea que es que ha ido dejando hijos pues hasta debajo de las piedras. Pero vamos, como Felipe IV. Sí, como Felipe IV, pero en otro siglo, claro, que aquí ya existían los tribunales y se pudo erigir, por ejemplo, Leandro de Borbón, pues como el hijo de Alfonso XIII. Pero teníamos aquí en Marbella de friki, no sé si lo habéis conocido alguno, pero venía muchísimo. Pero fíjate, todos los otros que nunca pudieron reclamar la paternidad. Bueno, después de todo esto, solamente os quiero decir algo, si queréis preguntar o lo que sea, pero solo os quiero decir algo que me parece muy importante, porque cuando a mí me preguntan dos cosas siempre. ¿Por qué me he parado en Alfonso XIII? Exacto. Y me he parado en Alfonso XIII por una razón, porque yo quería hacer un libro de historia y quería hacer literatura, y para eso hace falta tener perspectiva. Y a mí me pudre mucho que ahora de pronto salga tanta gente contando toda la historia del rey emérito y valorando cómo es o lo que ha supuesto para España, cuando para eso hace falta que tengamos perspectiva y que sepamos con sus luces y sus sombras, que todos han tenido, lo que ha supuesto para nuestra historia. Pues yo, si hablo del rey emérito, hablo haciendo información y periodismo, pero para hacer un libro de historia y para hacer literatura me parecía que no era oportuno, como tampoco me parecería oportuno hacer una novela sobre qué ha significado para la historia de la humanidad el coronavirus ahora, que no tenemos ni idea de qué ha significado y que no lo vamos a saber hasta dentro de un tiempo. Creo que para eso hace falta la perspectiva. Y luego, por otra parte, yo inauguro este libro con un prólogo en el que digo que insisto mucho en que el poder y lo que corrompe el poder no tiene que ver exactamente con la corona, insisto, sino con el propio poder. Y que tenemos que saber que a lo mejor, que yo acabo diciendo en el prólogo algo así. La corona si alguien, no corrompe, decías. Si alguien me pregunta a partir de ahora si monarquía sí o monarquía no, explicaré que no creo que exactamente la corona lo que vuelve déspotas a los reyes, sino su poder. Ese poder que envenena y enajena a cuantos lo prueban y que siempre debe estar controlado por otros para no propiciar las peores debilidades de quienes lo ostentan. Da igual que haya reyes, primeros ministros, presidentes u otras modalidades de dirigentes. Lo importante es que no se deje todo el poder en sus manos y que tengan que responder por sus errores igual que el resto de la sociedad. En nuestra historia ha habido monarcas mejores y peores, y sin ellos, que siempre gozaron de ese enorme privilegio que supone el acceso a la cultura, no existirían ni nuestras mejores pinacotecas ni nuestras más destacadas bibliotecas. Hubo monarcas que se dejaron la sangre en los campos de batalla y que lucharon por su pueblo al que amaban más que a sí mismos, con extraordinario denuedo. Otros no, la verdad. Otros aprovecharon la corona para exprimir la vida y gozar de todos los caprichos heredados al resto de los mortales. Y casi todos, buenos, malos o regulares, creyeron que sencillamente se merecían lo mejor por haber nacido donde nacieron. Lo deseable sería que ahora se convencieran de que quienes merecen lo mejor son siempre los súbditos y asumieran que ellos están obligados a dar su vida por conseguirlo. Y casi hay que apuntar que si no llegan a esa conclusión, será inevitable que la monarquía, que sin duda es una institución anacrónica, se extinga por completo. Si lo hace, habrá quien se alegre mucho, pero ¿se han parado a pensar lo interesante que resulta que haya una persona por encima de las ideologías que considere desde su nacimiento que se debe a todo su pueblo? Es posible que haya políticos así, pero a saber dónde están. Y recuerden, los reyes son igual de vulnerables al amor y a las pasiones que los mendigos, y también los políticos. Muchas gracias, Marta. Ha sido un placer. Tenéis el libro ahí, lo tiene nuestro querido Jesús, como todos los encuentros. Y Marta os lo puede firmar ahora, ya te digo que os lo vais a beber en un par de horas.
y vamos a dar paso a la firma de libros porque hace mucho frío, mucho aire, y la próxima vez, como Marta va a volver dentro de nada otra vez, pues habrá más preguntas. Gracias y os espero el próximo sábado con Nacho Abad, que viene a presentar su libro a Trapiche Guadaiza. Gracias a todos.